Sí, la verdad que sí. Fuimos implanteando una carrera y pasando etapas durante ella, que la verdad, si la volvemos a plantear así, no sé si se da igual. Pudimos aprovechar mucho el ritmo del auto, poder ir avanzando en diferentes situaciones de la carrera, aprovechar algunos excesos de los rivales y bueno, pudimos heredar la punta, la verdad que muy contento, estábamos necesitando mucho los puntos. Saliste tercero, bueno, fuiste escalando y el pescar también complicó en un par de ocasiones, pero bueno, lo supiste manejar y te pudiste llegar con esta victoria. Sí, la verdad que sí, complicó un poco, había que estar muy concentrado en cada relanzamiento, porque me tocó una vez con la última vuelta con Muchut, que la verdad que el motor de él iba muy bien acelerando abajo y bueno, fue prácticamente el 90% de la carrera, se definió ahí, más allá de que tuvimos que ir escalando hasta llegar a esa posición, fue a todo nada, esa largada, después poder hacer un poquito de luz, quizás mostrarle un poco los dientes de que nosotros teníamos buen ritmo, hacer un poquito de diferencia, tratar de desmoralizarle un poco y bueno, tratar de, como se dio al final, aguantar la posición tranquilo y como te digo, necesitando mucho los puntos, arriesgando lo justo y necesario. Necesitaba esta victoria en lo personal y bueno, también por cómo venía en el campeonato, no se venían dando las cosas. Bueno, esto impulsa mucho anímicamente. Sí, sin duda, veníamos con no muy buena suerte las últimas dos carreras, veníamos a hacer un podio que nos sacaron y después creo que la Pampa podemos haber culminado entre los cinco bien. Y un toque nos retrasó mucho y perdimos muchos puntos. Teníamos hasta alargar la final 54 puntos, que era muy poco. Y bueno, ahora pasamos de estar 21 a 14 en el campeonato. Tenemos que seguir escalando. Una vez que entremos en los 12 de adelante, los que pelean la Copa de Plata, creo que vamos a estar un poco más tranquilos. Pero bueno, creo que va a ser una sucesión de hechos que van a venir bien para el campeonato. El principal objetivo es ese, entrar en los 12, en los playoffs, en lo que será la Copa de Plata. Sí, el auto se mostró muy, muy contundente. Sin duda que el objetivo es estar entre los 12, pero bueno, esta victoria ya nos acredita poder luchar por el campeonato y por poder pelear la Copa de Plata y obtener esos puntos extra a la hora de entrar a las últimas cinco fechas. Así que de ahora en más vamos a trabajar muchísimo como lo íbamos haciendo. Tratar de seguir la misma línea de trabajo y poder seguir avanzando como estamos. Te sentó muy bien el circuito, ahí anduvieron muy bien los dos. Sí, anduvimos bien, estuvo muy bien Juan Martín Bruno, estuvo muy bien Fede Pérez. La verdad que en el caso nuestro pudimos aprovechar el gran ritmo que tenía el auto y capitalizarlo con el triunfo. Estamos hoy aquí recibiendo a Tomás Urreta Vizcaya y a Tito. Bueno, Tomás, felicitarlo por el triunfo del día de hoy. La verdad que deja bien representado a todos los chacabuquenses y bueno, yo como intendente municipal en representación de todos los habitantes de la ciudad de Chacabuco quiero agradecerle profundamente por el esfuerzo. Sabemos que es una familia que ha trabajado siempre en el tema del deporte y siempre nos has dejado muy, muy bien parado. Y bueno, eso sea, ahora quedó el legado acá en Tomás. Que está haciendo un muy buen trabajo y bueno, muy conforme de su actuación y quiero felicitarlo públicamente por lo logrado en el día de hoy. Y a Tito también. Muchas gracias por este recibimiento. Es la primera ocasión, la primera vez que estoy acá después de haber triunfado una carrera. Así que súper emocionado por el recibimiento, por ser vos un poco el representante de nuestra comunidad. Muy, muy contento. Es un equipo 100% de Chacabuco, en el cual todos los chicos que trabajan y todas las familias que están ligadas al equipo son de acá. Les metemos mucho, mucho empuje y bueno, tratamos siempre de una forma u otra de dejar representada nuestra ciudad de la mejor forma. A veces sale, como en esta ocasión, a veces no, pero bueno, el intento siempre es lo mejor que tenemos a nuestro alcance.